Voy a hablaros de un tema que es el consumir cosas de fuera. Cago en Dios. ¿Qué es? Que no hay yogures aquí, que hay que ir por ellos a Alemania o a casa de Dios. Ni carne aquí en Asturias, que haya que traerlo de fuera, de otros países, de otros lados. Y para encima, como no hay poco, ahora ya lo traen de América. También, aquí parece que somos tontos siempre. No puede ser. Hay que tirar un poco por lo nuestro y si se acaba, que no se acaba, entonces sí, de ir a buscarlo al otro lado. Lo que no se puede ir a traer de fuera y luego lo último nosotros. No sé, y es una cosa que dentro de mi cabeza no entra. Mira, todavía el otro día estuve en un supermercado y agarré un yogur y diome por mirar dónde venía y no venía nada más y nada menos que de Alemania. ¿Qué? ¿Que no pueden hacerse aquí? Y bueno, y el tema de la carne ya lo falemos más veces. Traen lo de todos los yaos y lo de aquí cada vez se paga menos. Y ya, como decía antes, donde lle poco ya, ahora firmen un contrato para traerlo a Sudamérica. Como si no lo hubiera aquí. Y no yo solo con esto. Por ejemplo, si nos metemos en el mundo de la sidra, estamos igual. Porque donde hay pocas manzanas aquí, van a buscarles que sea Francia, que sea República Checa, a todos los yaos. Y lo de aquí lo último. Luego, bien que decimos todos que la sidra que sigue de Asturias, que no, amigos, no. De Asturias llena más y nada menos que la que lleva denominación de origen. Y también nos pasa lo mismo con la pesca, porque centramoslo en campo, pero la pesca estamos igual. También lo traen de fuera, como si aquí no lo hubiera. Bueno, yo desde aquí gustaríame deciros a todos que miráis a ver si vos concienciáis un poco. Vais mirando para consumir preferentemente lo de aquí. Y oye, quitando casos puntuales, pero si consumimos lo de aquí, siempre nos vamos a apoyar a todos. Y cuando digo a todos, y a todo el mundo. Porque el pescador va a salir mejor, el ganadero también, el agricultor también, y va todo en una cadena. Y así podremos ir para adelante. Bueno, y ahora, deixo vos, que yo voy a seguir por ahí. ¡Tayueu!